Catamo, Cabaña de la Cuarta. ¿Cómo están, amigos pescadores? Bueno, ya llegamos a Cabañas de Acota, estamos con Horacio, un gusto conocerte. Lo mismo digo, gracias a ustedes por venir. Gracias por recibirnos, la verdad es muy lindo el complejo. Bueno, me alegro que les guste, espero que tengan, parece que va a haber un buen día, así que una buena pesca, que es lo principal. Antes de la pesca vamos a descansar un poquito y hacemos media jornada de pesca, salimos a la una, ahora dormimos un rato, nos alojamos acá, que es muy cómodo. Contale a la gente qué servicio tienen. Bueno, nosotros tenemos un complejo de cabañas y dormis en la ciudad de Concordia. Tenemos turismo en general, mucho turismo de pesca deportiva, turismo de trabajo y bueno, todo lo que es temporada fuerte, temporada de verano, invierno, y hay turismo rural, o sea, es una ciudad que tiene mucha actividad en la parte turística. Ahí está el centro de convenciones, ahí están los carnavales en vacaciones de verano, todo lo que es terma, hay tres complejos termales. Hay actividades varias como para hacer y bueno, a la gente que le gusta la pesca, más que nada. Hay muy buena dorada. A eso venimos. Vamos a ver si tenemos suerte. Hay dorado, hay patía, hay surubí, hay boga, hay como para. Siempre es un muy buen destino de pesca. Exacto. En estas costas que se ve todo, si ustedes pueden ver ahí todo lo que es el club, toda la costanera queda abajo de agua. Pero ¿qué pasa? Para el río es una bendición, entra muchísimo pescado, sube constantemente. Y hoy día se lo veo reflejado en que vamos a tener dorado, están a pleno. Increíblemente, ya arrancando el invierno, pero hace cuenta que estamos como si fuese la mejor temporada en calor. Están a pleno, carnada, señuelo. Todo, ¿verdad? Que se pescó muy lindo. Y así estamos. Y ahora también está arrancando, que no tuvimos desde el verano ni nada, porque estaba muy alto el río, el tema de la boga, que hay mucha gente le encanta esa pesca. Y ahora vamos a tener, como le decimos, boga de invierno. Así cambió que, todo. Cambió todo. La verdad que los panámetros han cambiado todo. Pero lo importante es que hay pescado y hay mucha actividad. Así que bueno. Sí, total. Sí, señor, sí, allá vamos por ellos ahora. Vamos, dale, vamos. ¡Basura! ¡Vamos! Responde de evolución. Agüita. ¿Te gusta? Bueno, vengan otros más. Vengan, que llame. En Concordia pesca los grandes surubíes y dorados junto al guía Germán Vázquez. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 3454-038120, Facebook Pescando con Germán Vázquez, Instagram Pescando con Germán.
En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 2214 19 44 49 o al 2215 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Ahora también cuentan con la embarcación Toby 2. Volvió a reingresar de la firma Flonder la caña Limay 420, la caña espectacular de grafito, 6 secciones, pasahilos flotantes. Acá les muestro el capuchón para conservar los pasahilos. Y lo vamos a acompañar por esta máquina que todos conocen, que es el Shimano FX4000. También lo vamos a acompañar con 100 metros de multi, eso va a elección de ustedes a medida que quieran. Todo este combo, 100.000 pesos. Pago contado, efectivo o transferencia, 10% de descuento. Si no lo pueden pagar, 100.000 pesos en 3 pagos sin interés. En zona norte del Río de la Plata, el guía Jorge de Galatea Pesca te invita a pescar variada en verano y pejerreyes en invierno. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11-6404-1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. En Bahía San Blas, Carloto Excursiones te ofrece un servicio completo de pesca, embarcada y alojamiento. Salida de pesca en catamarán de 10 metros de eslora habilitado por prefectura. Alojamiento en cabañas del Olivo a media cuadra del mar con excelente confort. Comunicate al 2920 32 19 18 en Facebook e Instagram San Blas Pesca Carloto. En General Pico, La Pampa, Casa de Pesca, El Biguá, los mejores artículos de pesca y a un precio muy económico. Podés comunicarte al teléfono 2302-63-6758 o visita el Instagram elbiguapesca.gp. Bueno, queríamos mostrarle una cañita que entró de la marca Colony. La verdad que está muy, muy, muy linda. El modelo se llama Blanca Grande. Es 4 metros 20 en 5 tramos. Pasahilos de óxido de aluminio. La caña es toda de grafito. El precio entró en un precio promocional. Abonando en efectivo o transferencia tienen 30% de descuento. Aprovechenlo. Es una caña que la pueden usar tanto en el río como en la laguna para pescar de costa. La verdad que es muy versátil. Es muy livianita. Está muy buena. Apart Club San Pedro, Río Naturaleza Relax. A solo 150 kilómetros de Capital Federal, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras. Comunicate con Marisa al 33 29 52 70 52. Instagram Apart Club San Pedro Río Naturaleza. En San Blas, Casa de Pesca El Corbinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920 59 62 78, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orbinero. El famoso plomito sobre el líder, ¿no? Sí, señor. Lastrarlo, la munición de 5 gramos no, o de 10 a lo sumo, porque el lecho de nuestro río es todo piedra. Nosotros vamos a andar en un promedio para garetear, arrancaremos en 6-7 metros y vamos a cruzar lugares de 2 metros y volvemos a caer. Entonces, si vos tenés mucho peso, trancás. La idea es que la carnada baje suave, por eso es que los anzuelos los bato para sacar el tubito, y esto especialmente para se dice coser la anguila o la morena para que no lastimarla tanto, y una linga de 40 libras. Buenísimo, ese es el equipo. Sí, señor.
Concordia. Disfruta Concordia, gracias. Vamos, Lali. No afloje, no afloje. Otro pique, vamos. Hermoso dorado. Vamos, nos vamos Concordia. Mira qué lindo que se ve ahí. Ahí, ahí. Oro, oro, es lingote esto. Ahí. Es genial, ¿eh? Mala devolución ahora. Buena, Gladys. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 1160 43 32 97. Una línea de madera balsa nuestra. Esto es exclusivo. Esto es Telgopor. Esta es una línea que les voy a decir. Oferta exclusiva del Pescador TV. 3.500 pesos. Unas boyas de madera balsa armadas tramposas. Esta línea, la oferta del mes de julio, 29.999 pesos. En Zárate, Casa de Pesca La Medalla Milagrosa, carnadas, equipo de pesca, la mejor porción de mojarras de la zona. Hacé tu pedido y retíralo por la rotonda de Zárate donde está la YPF. Comunicate al 3487-686763 en Instagram carnadas La Medalla Milagrosa. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 4379 o al 2392 48 40 52. En Laguna Hinojo Grande Trenquelauquen, Club de Pesca Laguna La Redonda te ofrece bajada de lanchas, alquiler de tracker con o sin motor, sector para acampar, baños, proveeduría, venta de carnada. Contactate con Mauro. Celular de contacto 2392 563852. En La Chiquita, pesca junto a Don Rino. Servicio completo de guía de pesca y alojamiento. Salidas diarias a los mejores puntos de pesca con embarcaciones tracker. Comunicate al 291 41 29 546 en Instagram Don Rino Pesca. En Facebook, Marcelo Sota. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Más información al 11 25 34 75 22.
En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata, servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 2923 57 11 18. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna. Comunicate al 2923 51 22 48. En Instagram, Sisao Beach. La silueta se mostró allá atrás. Ahí está, buen dorado, che. Hermoso, aparte está justo el sol, ¿eh? Vamos, Concordia. Lindo, un sabalote tenía que armar ahí. ¿Viste? Agarró un sabalo grande. Mirá, otro pique está ahí. ¿Pero? Ayúdame, Gladys, teneme la caña. Germán, espectacular, bichazo. ¡Esa! Hermoso dorado. Vamos, este. Germán. Bien, ahí, hermoso, bicho. Vamos, Germán. Doradazo, metiste. Hermoso, la verdad que hermoso. Cada vez mejor Concordia, ¿eh? No. Está a full. A full, hay que venir a aprovechar. Salto Chico. Al Salto Chico, espectacular. Sí, señor. A pleno. Bueno, dale. Vaya, nomás. ¿Puedes verlo? Vaya, nomás. Bueno, mi amigo. Gracias. No es fácil. Bien ahí, Gaby. ¿Cómo decís vos? 4-1. Ah, la mierda. Yo no lo puedo contar todavía. Todavía no subió la lancha. Pero ya está, ya lo vimos y está bien clavado, mi amigo. Bueno. Listo, seguimos. Bueno, vamos a mostrar unos pouch que entraron ahora para lo que se llama sistema mole. Esto, por ejemplo, agarramos una mochila que tiene sistema mole y agregar un montón de accesorios. Entre ellos estos pouch que entraron así en color verde y en color negro, que vimos dos bolsillos con bolsillos internos reforzados. Acá tenemos otro bolsillito interno. Como tiene este sistema de ganchos, lo que hacen es usarlo directamente en un cinturón o colgarlo en cualquier mochila. Si te llegás a Laguna de Viamonte, Esquero La Gringa, provincia de Córdoba, Mili Pesca te ofrece alquiler de tracker con o sin guía, cruce a la isla, pesca en balsa, celular de contacto 3537-443899, en Facebook Mili Pesca. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Disponen de departamentos totalmente equipados, salidas en lanchas tracker, celular de contacto 3777-470927. En Facebook, Posada Los Ceibos. En la Laguna Sauce Grande de Montehermoso, pesca junto a los guías Leandro Pereira y Martiniano. Cuenta con dos embarcaciones tracker y alojamiento. Comunicate al 29 14 12 1793 o al 29 21 47 16 76 en Facebook Leandro Pereira.
En Laguna Cuero de Zorro, Santiago Herlain te ofrece sus servicios de lanchas Tracker 620 con guía y sin guía. Excelente servicio y atención. Celular de contacto 2473-469572. Facebook e Instagram Santiago Herlain. El guía Daniel Gasol te invita a pescar pejerreyes en Laguna Hinojo Grande, Trenquelauquen, partiendo de Club de Pesca Laguna La Redonda. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. El guía de pesca Juan Rena te invita a pescar pejerreyes en la Laguna de Alsina. Cuenta con 3 embarcaciones totalmente equipadas. Comunicate al teléfono 3462-594359 o visita el Instagram Rena Juan. Fishing Excursion de Hernán Fiorentini te invita a pescar dorados en Salto, Uruguay. Salida de pesca, alojamiento, cena, desayuno y vianda. Consulta el celular 3382-447311. En Facebook e Instagram, Hernán Fiorentini. Un nuevo catálogo para la pesca de pejerrey con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento. Venta mayorista al 2364-346697. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Laguna Salada Grande de Madariaga, acá estamos en este bloque presentando una laguna que ya sabemos tiene unos matungos tremendos. Es normal que durante el invierno y con las heladas el pique sea un poco inferior, ha disminuido, pero sin embargo mantiene la calidad de sus matungos. Es para ir a buscar los trofeos, realmente una pesca que hay que trabajar arriba del bote para lograr que piquen, lanzar lejos las boyas, mantener el picapo abierto, usar boyas bien sutiles porque el pique a veces está difícil, buscar en distintas brazoladas, poner siempre carnada fresca, la mojarra que no esté lavada, y bueno, trabajando se logran estos matungos. Van a ver en imágenes, yo creo que en calidad de pejerrey es la mejor de la temporada, pero bueno, no está fácil, por eso es que recomendamos ir con un guía que conozca bien la zona de pesca como Diego Palas. En esta oportunidad han pescado bastante cerca de la orilla, en zona de juncos, buscándolo, moviéndose despacio. Se puede hacer anclado, se puede hacer gareteando, se puede hacer contragarete. Hay que trabajar, pero vale la pena porque cuando tenés suerte podés lograr estos hermosos pejerreyes en la Laguna Salada Grande de Madariaga. A Will y a mi amigo, al que no vi, Diego y a mi amigo Tocayo Aldo. Está medio pollo. No vino. No vemos. Y a la familia. Gracias como siempre por venir a la salada. ¡Ay, qué feliz! ¿Cómo se llaman tus hijas? Para Valentina.
Martina y Martín. Eso. Y la reina que fue Elena. Eso. Una salada grande de Madariaga, acá con el amigo, otro peje más. Y la sorpresa. Comió todo un sábado, ¿eh? De junio del 2024. Mirá. Bien, Seguimos. Mirá, a ver, Jorge, ponelo ahí está, mirá, qué bueno.